I'm reading off schools that I haven't read yet. Fowler's here. Welcome, everyone. We're so glad you're. Bienvenidos a todos. Me da mucho gusto que estén aquí. I think we're ready to get started. Creo que estamos listos para So, iniciar. just a little heads up, our chat feature will be turning off. But in its place will be the Q&A feature, La and you opción de chat se va a on your apagar, screen. pero va As a we estar get la opción started, de just know preguntas. that that will be on, so you're welcome to answer questions at any time, and our team here will work to answer those questions as we go. Pueden hacer So preguntas welcome y to mi our equipo va a team here trabajar at en Metropolitan School contestarlas. District Fall Bienvenidos TAG a Community nuestra reunión Meeting. comunitaria de We TAG del otoño. welcome you to this year. Vamos And we a ver todos hope este you año. find it informational and Esperemos be que able tengan to support and advocate for your children in the TAG program in our district y through the puedan information that we're sharing today. abogar por las necesidades de sus hijos Can I en el programa please? de TAG. If you're here and would like interpretation in Están Spanish, aquí, necesitan a button interpretación en on the bottom of español. your Hay un screen that you can botón en la click, parte and it baja will de take you la pantalla. to a room where you'll be able Le to pueden hear hacer this para presentation in tener Spanish. Please interpretación en remember español. to mute the English portion, the portion that I'm on, as you listen to the Spanish portion. Asegúrense de ponerle mute en la porción de Can I inglés please? mientras escuchan en la intérprete. Okay, well, we first would like to introduce the team who are here tonight to help Primero with queremos information presentar and al answer equipo para questions, dar información y and hacerles just preguntas, let you know who we are and what we do. dejarles saber So quiénes I'll somos y start. qué I'm Laura Kintz. hacemos. I am Yo soy Laura Kent. the pre-K through grade 5 Director of Teaching and Learning Soy la in directora de Metropolitan School aprendizaje District and also en el TAG Distrito Administrator. y también And then soy I'm going directora to del just say programa a de first TAG. name of the other co-hosts who are here with me tonight, and they will introduce El nombre themselves de los with their invitados full de name esta noche, and y ellos also van the a school decir and the su nombre position completo, that qué they hold at escuela that school. vienen y la posición que tienen Karen en esta is first. escuela. La primera es Karen. Hi, I'm Karen. Karen, real quick, can I just Yeah. interrupt you? A couple of people have raised their hands, so I just Oh, un wanted par to de personas han levantado la make sure I mano. understand that if you have a question, if you could put it in the Q&A at the Queremos que bottom, sepan si tienen of your alguna screen or top of pregunta. your screen, there will be a Pueden Q&A button, hacerla donde and está el someone could botón que answer your dice question. Q y A. Ahí pueden hacer su pregunta y Thank alguien you, Lisa. hace su pregunta. Okay. And by the way, people can't see Lisa, but Lisa Burton is the one that was speaking, and she has the type, the, there she is. Yeah, Lisa, do Lisa, you want to tell them your position too? ¿quieres Yes, decir tu sure. posición, Lisa? I work in the Community Relations Yo Department trabajo en and el Departamento support de our teaching and Comunicaciones. programming with Apoyo the nuestras escuelas y programación communication needs and y needs con like this. necesidades de Thank comunicación. you. And then Karen. Hi, I'm Karen Hugart and I'm an elementary TAG specialist. Karen, y soy una especialista de Lizzie. programa TAG. Hi, I'm Lindsay Edison. I am the Dean of Students at Twelton Elementary and Soy also I la am the decana de TAG coordinator estudiantes. and my daughter Cheyenne Y is here. también How are you? soy la decana, la Miss Lindsay. encargada del programa de Allison. la escuela primaria Toa Latín. Hi, I'm Allison Heath. I am an instructional support Soy nurse for Teaching and Learning Department, supporting the maestra areas of social de science, health, apoyo, and también math. ayudando con el Nice to meet programa you. de ciencias sociales y el programa Thank de you, talentos Melissa. explotados. Hi, I'm Melissa Jaskowiak. I'm Yo the soy other Melissa. elementary TAG specialist Soy la in otra Los Angeles. especialista de TAG, igual que Karen. Lisa? Hi, I'm Lisa Featherston. I'm the Soy assistant Lisa principal at Durham Featherston, Elementary. soy la directora Don't asociada see en anyone. la primaria Julia? Durham y también soy la otra especialista de TAG. Amy? Hola. Hi, I'm Amy Biggs from Art Reckon Biggs, de la Elementary, escuela and I Reckon. am the student support specialist in TAG.
soy la especialista en apoyo estudiantil y también soy la que maneja TAG en la escuela. Good evening, everyone. My name is Rory Moore. Hola a todos, mi nombre es Rory Moore, soy el director en la escuela primaria de Templeton de Calapulla y también soy el que el programa TAG en la escuela. Y es también la persona encargada del programa TAG en la escuela 12. Interpreting for us. I don't know if, oh, there she is. Do you want to introduce yourself, Anna? I didn't know if you could hear us. I don't know that I can. Can everyone hear me? Oh, I think you might. Yeah, you can't hear her because she's in the other window, but. Okay, thanks. I just wanted to acknowledge she was here. She's from Tualatin Elementary School. All right, we are ready to jump in. And please remember, if you're just joining us, we have 96 participants already. That's great. 96 participantes. ¿No lo escucharon? Antes, si van a la porción donde está en la barra abajo de Zoom, hacen preguntas en vivo mientras está la presentación. La próxima. Algunos de nuestros están aquí y ya se los presentamos. Tenemos muchos miembros que apoyan el programa TAC en todas las escuelas en el distrito. Los nombres están aquí. En la parte de arriba tenemos cuatro personas administradores. Entonces estamos aquí. Many of our tag building leaders are here, like Amy Biggs. También otros líderes de las escuelas están aquí. Está Amy Biggs, de la escuela Durham. Rory Moore from Templeton is here. Lindsay Edison from Tualatin is here. And Westover from Tualatin is here. Westover de la secundaria. Creo que incluye a todos. ¿Me faltó alguien? La próxima. Nuestra agenda de esta noche. Vamos a ver la página web de TAG. Tenemos que tomarnos la información básica del programa. Era todavía alguna de la información que vieron la gente encontrar a la información de TAG, entonces decidimos incluirla en nuestra presentación. ¿Dónde está? Es un plan de TAG del Departamento de Educación de Oregon. Estamos requeridos a escribir un plan, cómo identificamos y servimos a nuestros estudiantes de plan. Esto es actualizado cada 3 años. También vamos a repasar los derechos de los padres, los planes de TAG que están escritos en las escuelas. Información más nueva que encontramos en esta noche es la abogacía de los estudiantes y familias de TAG. También reuniones futuras, preguntas y respuestas que no han sido respondidas. El primer paso es la página de TAG del Instituto TAG Virtual Latín. Podemos enseñarle cómo llegar muy rápidamente. Lo que van a encontrar aquí incluye la filosofía de TAG, incluirla cada 3 años por medio del plan de acción de oro.
Hay opciones de preguntas y respuestas, cómo identificamos a los estudiantes de TAG, los servicios de TAG, el plan de educación del Departamento de Educación de Oregon, información sobre presentaciones pasadas, igual datos de contactos en cada escuela. Vamos a hacerle clic a la página principal del distrito para enseñarles cómo llegan. Es interesante, es una foto reciente de una reunión que hizo el superintendente. Como encuentran la página de TAG, más fácil es de que hacen clic en la lupa, escriben la palabra TAG, gustan. Si van abajo, la primera opción es talentoso y dotado o talented. Ahí está nuestra página de talented, que es talentoso y dotado. Hay preguntas con respuestas y bajan más. El plan de servicio de TAG y esto va con el plan de educación, plan con el de educación de Oregon. Es el proceso que actualizamos constantemente los servicios de TAG y la programación para que sea más efectiva para los estudiantes. Si bajan, son las preguntas y respuestas para servicios de TAG y otras preguntas frecuentes. Recursos también. Pueden hacer una referencia para estudiantes. Se puede hacer por medio de los padres, estudiantes, los maestros, y también se refieren a estudiantes por medio de los exámenes, los derechos de los padres, presentaciones pasadas. Aquí es donde encuentra la información de TAG. Está en la página principal del distrito. Ahora voy a continuar yo. Vamos a hablar sobre el plan TAG para el Departamento de Educación de Oregon. En 2022-2023, un equipo de maestros, de administradores, trabajaron en este plan. Y pudimos colaborar con un grupo de padres TAG también. Puede encontrar toda la información de cómo se identifican los estudiantes de TAG, cómo se da la información de los estudiantes de las clases. Y en el próximo año vamos a iniciar esta planeación nuevamente. Si está interesado, nos puede dejar saber. Quiero hablar un poco sobre la ley de TAG, de servicios. Habla de cómo los estudiantes están identificados como tal y cómo se proveen los servicios. En la presentación vamos a hablar más de esto, pero la ley dice que los estudiantes identificados como talentosos y dotados requieren servicios y programas de instrucción diferenciados diseñados para abordar sus fortalezas y necesidades de instrucción. Instrucción proporcionada a los estudiantes identificados deberá estar diseñada para adaptarse a sus niveles evaluados de aprendizaje y ritmos acelerados de aprendizaje. Laura le enseñó un diagrama así más pequeño, pero un plan de tres fases. Y mis colegas van a hablar más en detalle sobre cada uno. La fase 1
es hacer conexiones. Estoy en el otoño. Tal vez llegó un correo del líder de chat de su escuela pidiéndole que comparte información sobre su estudiante. Esa información se le dio a sus maestros y estudiantes para aprender sobre las necesidades únicas de sus estudiantes. Y luego se hizo un plan de instrucción para la primaria, secundaria y high school para tomar en cuenta las necesidades específicas de su estudiante. En la segunda fase, estamos hablando sobre el éxito de los estudiantes. Entonces, los servicios de chat son planificados y proporcionados por los maestros a través de la diferenciación para la calificación y nivel de evaluados. Los maestros están preparados para discutir y recopilar varias oportunidades de instrucción diferenciada. Las conferencias son en un par de semanas, es una oportunidad para platicar con los maestros y cómo les están dando el servicio a su estudiante de tag. En la tercera fase es el desarrollo continuo y reflexión. Aquí mis colegas y yo vamos a dar apoyo para nuestros maestros y coaches también. También hablamos con las familias para refinar el plan para el próximo año. Y ahorita lo voy a pasar a mi colega Melissa. Queríamos tomar tiempo para ver, dar un repaso de cómo son los servicios TAG. Y ya para los que han estado en TAG por mucho tiempo, tal vez ya han escuchado esta información, pero es bueno escucharlo de nuevo. Identificamos a los estudiantes en tres áreas: talento académico en matemáticas, en artes y lenguaje, y actualmente todos. Los estudiantes que están certificados en una o más áreas pueden calificar en tercer año, tal vez en el actual resultado, pero tal vez recibieron en otra área. Antes eran identificados también en la escuela, pero a ese nota ya no están identificados en esta. Renombramos esta área a Centro Académico de Artes del Lenguaje. Entonces, el lector está incluido en esta área. Entonces, puede poner su progreso de primaria a la secundaria, pero aquí para que la lectura sea incluida en Artes del Lenguaje. Por ejemplo, si su estudiante está destacado en matemáticas, van a recibir matemáticas. Los estudiantes que son dotados en talento, entonces van a recibir apoyo durante esta área. La escritura y el libro están usados en diferentes clases, como en ciencias sociales. Entonces, el servicio se pueden dar más en ese horario. Los estudiantes y sus necesidades pueden ser muy complejos, entonces servicios pueden darse en diferentes clases. Y es importante saber que si su estudiante es talentoso en un área, y porque es elegible en una área, no va a ser igual que otro estudiante. Hay necesidades varias. Por eso, el servicio que tiene su estudiante es depende de su estudiante, y por eso nos comunicamos con los padres y las escuelas.
cuando estamos diferenciando el servicio total, checamos los programas del departamento de educación. Entonces, la instrucción proporcionada a los estudiantes identificados deberá estar diseñada para ayudar a sus niveles evaluados de aprendizaje y ritmos acelerados de aprendizaje. Los estudiantes reciben instrucción todo el día, los 5 días de la semana, en su clase regular. Es primariamente donde se enseña. Entonces, esto es un poco diferente que tal vez recordamos en programas después de escuela. Ahora entendemos de que la importancia de lo que los estudiantes deben estar en el centro, en vez de solo un par de días o unos minutos al día, enfocamos nuestros servicios en el salón regular donde se da toda la enseñanza. ¿Qué significa ritmo y nivel? Quiere decir diferentes cosas. Cuando hablamos sobre servicios chat, el ritmo es una medida del ritmo el que el estudiante progresa exitosamente a través del plan de estudios o después de haber sido ubicado en el apropiado. La tarifa de un estudiante varía según la materia, la dificultad y el punto del proceso de aprendizaje, el nivel de instrucción del estudiante en el plan de estudios y el lugar donde el estudiante encontrará conocimientos y habilidades que aún no ha aprendido, terminado, es más que un nivel de grado avanzado, implica profundidad y complejidad en el pensamiento. Luego tenemos los derechos de los padres y tutores de estudiantes de TAG, y esto sale del Departamento de Educación de Oregon. Se informan a los padres al momento de la identificación. No es el link de los programas y servicios disponibles. También da una oportunidad para que los padres den su opinión y discutan con el distrito los programas de su hijo. La siguiente es una pregunta que han hecho frecuentemente: si los padres podrán en cualquier momento solicitar el retiro de su hijo de los programas y servicios proporcionados. Y tiene el derecho de retirar a su hijo del programa. Y también los padres tienen derecho a hacer una queja. Sobre oportunidades para los padres, como derechos para los padres. Esta forma es una de esas oportunidades. Esta debe ser familiarizada. Se dio a todos los padres en el otoño. Esta forma es una oportunidad para recibir información y opinión de los maestros. Y las respuestas se comparten con los otros maestros a nivel colectivo. Todos los años pueden llenar esta forma. Dice que puede decirle a la maestra de que no ha cambiado nada, está bien, pero queremos darle la oportunidad de que continúe las preguntas cada año. Y hay preguntas al final que su estudiante puede contestar para escuchar la voz de su estudiante. Cuando creamos los planes de equipo, los maestros o de contenido pueden contestar estas preguntas, salen del plan. ¿Cómo se determina el ritmo y los estudiantes están? ¿Cómo se diferencia para satisfacer las diferentes necesidades de los estudiantes? ¿Cómo monitorea a los estudiantes de que se satisfagan sus necesidades? ¿Cómo se abordan las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes SAG?
Hay un ejemplo de cómo se mira el plan completo. A todos les debe de llegar una copia antes de las conferencias. También puede pedir una copia en su escuela. Hay una diferencia de equipo entre la primaria y la secundaria. Si su estudiante está en la primaria, entonces va a ver el cuarto en la secundaria. Puede ver diferentes temas, clases, depende de la escuela. Puede ver diferentes planes de equipo, depende de su nivel. La meta es que este plan sea una identificación de su estudiante. La diferenciación depende de la situación de servicios. Como los maestros saben es lo que saben los estudiantes. Y la próxima sesión habla de cómo los maestros ayudan, cómo saben los niños qué es lo que les van a enseñar, cómo dan oportunidades para pensar más avanzado, las maestras que hablan con los estudiantes para ver si hay modificaciones. La última pregunta es cómo hablan sobre las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes, cómo pueden hablar sobre las áreas de ahora Alison va a hablar sobre los planes de instrucción. El plan los planes de high school son similares a los de la primaria y secundaria. Aquí con los maestros proveer cómo a los servicios de los estudiantes. También pues, pueden crear cómo van los estudiantes. Estos planes son específicos a cada maestra, a cada clase. Los planes van con el sílabos de la clase. Si tienen preguntas sobre algún plan, por favor contacten al maestro o al especialista del plan. Así tiene el plan de la high school. Vamos a cambiar el tema de abogar por sí mismo. Vamos a cambiar el tema de abogacía para los estudiantes y familias. Es importante cómo abogar por sí mismo, pero es importante para los estudiantes de trabajo. Tal vez las necesidades van más allá del salón. Es una audiencia que va de kinder hasta el octavo grado. Entonces la voz mismo es un poco diferente del kinder al high school, pero queremos que sigan, que se sientan más con más apoyo y más independiente en este proceso. Tal vez algunos ya están familiarizados con los perfiles superdotados. No voy a entrar en detalle, pero la idea grande es superdotado no se haya solo en una área, pero sí hay patrones en su. Y hay retos también. De que debe de abogar, necesita conocerse. Cómo aprende, cómo se relaciona con la gente, cuáles son sus estrategias.
Habilidades. También queremos incluir esas habilidades en los perfiles autónomos, en todos los estudiantes. Vamos a ir a ver la intención sobre el estudiante dependiente y independiente. Como padres educadores, estamos tratando de enseñar a los estudiantes que muestren el comportamiento independiente. Estos comportamientos se aplican, no importa qué edad. Los maestros, aún en el nivel kinder, consideran cómo están moviendo ese estudiante hacia un estudiante independiente. La meta última es la misma. Puede considerar las dependencias como depender del maestro para dirigir su aprendizaje. Se rinde fácilmente cuando se enfrenta a desafíos. Se basa en señales expresas para pensar a cómo las. Se depende del maestro Carril. Peso cognitivo culturalmente, utiliza estrategias de proceso para completar una nueva tarea y presenta nuevas tareas con regularidad. Esto aquí estamos enfocando nuestra presentación esta noche en el estudiante independiente. Estudiantes independientes tienen estrategias cuando se atoran. Se comunican. Pueden producir un trabajo basado en el interés y la capacidad. Comunican las necesidades de poder avanzar en la resolución de tarea. Aplica herramientas complejas de resolución de problemas en situaciones académicas y personales. Queremos que expresa su confianza y su abogacía. Y estudiantes que hablan por sí mismos están más aptos de encontrar oportunidades que retos. Aquí son algunas cosas que puede considerar cuando está viendo si abogar por sí mismo los estudiantes o abogar por ellos. Esto puede sonar diferente, depende de la edad de sus hijos. Tal vez el lenguaje puede cambiar, pero la intención de la pregunta se mantiene igual. ¿Estás comprometido con el aprendizaje? ¿Estás enfocado en lo que estás en aprendiendo? Si no, entonces pueden considerar qué es lo que les ayudaría a aprender más, cuáles son algunos retos que les ayudaría, ya sea de su necesidad emocional, experimentando una lucha productiva, tal vez no ponen atención porque es muy fácil o es muy difícil que no lo quieren hacer. Hay otras cosas. Porque se les pide que hagan una habilidad que tal vez ya la están manejando bien. Entonces, ya la que reflejen para ver si están listos para una nueva meta o y qué pasos deben tomar para trabajar hacia esta meta. Depende de la necesidad. La abogacía es como esta necesidad. Aquí es también donde como padre puede sugerir a su estudiante a que tome decisiones por sí solo para que ellos lleguen por el paso de ser independiente. Puede reunirse con el maestro, pero puede guiar a su estudiante para que pidan ayuda por sí solo.
ya que han determinado si necesitan apoyo. Hay veces que necesitan guianza de cómo hacerlo, pedir ayuda en que reaccione una reacción positiva. Tal vez necesiten laboratorios. Y a veces cuando necesitan algo básico, entonces guiarlos cómo hacerlo, puedo ayudar. Y eso lo puede ayudar a preparar para futuras experiencias. Entonces, se puede guiar por esta situación de preguntas. Entonces, se puede guiar si es una pregunta o una declaración. Preguntas pueden guiar a conversaciones más productivas, les ayuda a recopilar más información, está enfocado en sus necesidades, ya sea académicas o sociales, es colaborativo y orientado a soluciones, y lo más importante es asume una intención positiva. Los maestros educadores todos quieren que todos los estudiantes sean exitosos. Entonces, llegar de esta aquí hay algunos ejemplos de cómo puede hablar con su estudiante, de cómo en lugar de decir algo por esto, en vez de decir esto ha ocurrido, pueden intentar, amo el trabajo que incluye, o sea, podemos elaborar un plan juntos que podría incluir más de eso en este mes. O puede cambiar, no quiero hacer este trabajo, me siento tal vez no inspirado acerca de esta tarea, porque tal vez no me hace pensar. ¿Hay alguna forma de cambiarlo? Y eso se me diferente depende del grado. En vez de decir este me siento fácil de hacer esto, pueden intentar cuáles son las formas de hacer esto más desafiante. Puedo realizar una evaluación previa para mostrar lo que podría haber aprendido antes de comenzar la siguiente. Entonces, pedirles que hable con los maestros para que tal vez hagan una prueba o algo para que demuestren de que no conocen el tema. Karen va a hablar más sobre su rol de padre y cómo apoyar a los estudiantes. Gracias, Melissa. También queremos conocer que idealmente queremos que sean independientes. Sabemos que no siempre abogar por sí mismos no es la solución, pero los padres y familias son parte de este rompecabezas. Y la meta es que los estudiantes sean aprendices independientes, pero cuando no pueden, cuando usted como padre o tutor sabe que necesita más ayuda, es una parte íntegra de su equipo, recomendamos guiar a su estudiante y hablar con la escuela. El primer paso es hacer una reflexión para ver dónde se encuentran. Aunque no tenga sentido, se puede hablar con los estudiantes. La pregunta a hacerse es, ¿existe una barrera para que mi hijo pueda? Ya cuando reconozco si hay alguna barrera y qué barrera es relacionado a lo académico o necesidades emocionales, es importante para los estudiantes, es relaciona con las tareas o con otros compañeros, familias o amistades o maestros, o es una necesidad emocional, están atorados en su pensamiento,
según las barreras y las ideas de la participación. Los niños menores, ahí debe de haber una manera de ver si es necesidad, hablar con su hijo de cuál sea el problema, lo que pasa en la escuela, y que sea lo más específico. Dice que tal vez es difícil porque es que dicen ellos estoy bien, estoy aburrido, porque no hay mucha información. Y si sí, habrá momentos de que tal vez no hay algo interesante en la clase, pero es necesario saber más sobre el tema. Y si el estudiante no le está dando las respuestas necesarias, hable con el maestro. Y pregunte a su hijo, ¿qué es lo que han hecho para vos por sí mismo? Depende del tema. Es porque tal vez el estudiante necesite hablar con el maestro. Tal vez el maestro da trabajos muy duros, pero el estudiante no ha preguntado, entonces es bueno que los estudiantes se aburran por sí mismos. O hay veces que los estudiantes aburran por sí mismos y no han recibido la información necesaria. Depende de las varias ideas para implementar. Es importante saber si necesitan ayuda con el otro plan. Hay otras ocasiones donde necesita el apoyo de los maestros. Una vez que haya determinado que necesita apoyo, la promoción es la forma en que comunica la necesidad de apoyo. El maestro de la clase debe ser su primer punto de contacto cuando defiende a su hijo. Como equipo de TAG, estamos aquí para ayudarlo y apoyarlo con sus estudiantes, pero crear esa relación con la maestra va a ser su mejor. Ellos son los que están con sus estudiantes todos los días, tienen una relación establecida con sus estudiantes, entonces pueden dar más apoyo directamente. Esa relación empieza cuando tienen las conferencias, pero es una relación que debe continuar, no solo ser limitada a estos eventos. A cómo desarrolla temas para platicar, es una pregunta o una declaración. Le ayuda a recopilar más información sobre la experiencia de su estudiante. Está enfocado en las necesidades del estudiante, ya sean académicas, sociales, emocionales, escolar o asuman intención positiva. Entonces pueden resolver los problemas junto con los maestros y tal vez ya los maestros ya están haciendo algo de diferenciación, quieren ser hostil, no quiere que llamen la atención a los estudiantes y si está pasando hasta ver. También quiero que hagan la pregunta si asume intención positiva. Todos los maestros están trabajando para hacer lo mejor para los estudiantes. Asuma de que los maestros son lo mejor para su estudiante. Tal vez hay algún obstáculo para los maestros para que ellos hagan lo que usted quiere, pero usen las preguntas para ver cuáles son los obstáculos para sus estudiantes. Pueden traer más preguntas al consejero, al especialista de aprendizaje, al mentor o a quien sea. También quiero reconocer que la atención positiva va más allá. Respeto mutuo es importante de todos los lados de la conversación. Aquí más ejemplos de lo que puede pasar o lo que escuchamos comúnmente y también cómo responder lo que escuchamos en libros, el alumno está aburrido, no está haciendo mi alumno.
Esto puede ser una declaración, tal vez no es una pregunta que pueden usar, ¿cómo puede mi hijo sentirse comprometido aprendiendo algo nuevo? ¿Cuándo ha observado participar en su clase? ¿Cuáles son sus percepciones de sus necesidades? ¿Cuáles son los siguientes para satisfacer estas necesidades? ¿Cuáles son otras acciones que pueden involucrar un hijo de lucha productiva? Tal vez puede decir al maestro, ¿puedo compartir lo que he visto en casa? Un par de cosas que escuchamos es, mi estudiante necesita más trabajo, mi estudiante debe ser acelerado. Pues son declaraciones que me invitan a... para resolver el problema. La manera mejor es para hacer preguntas como ¿cuáles son otras opciones de trabajo que pueden invitar a mi hijo en una lucha productiva? ¿O cómo podemos evaluar el nivel de mi hijo para asegurarnos de que está recibiendo la tasa de educación adecuada? Esto invita a que los maestros colaboren con usted. Es decir, que están terminando la tarea rápidamente y no tienen qué hacer o no saben qué hacer, en vez de asumir con las declaraciones a la izquierda, intenten hacer preguntas a la derecha para abrir posibilidades de nuevas maneras. Tal vez si van rápido con las declaraciones, no pueden escuchar a los. Sabemos que esto no completamente va a resolver el problema, entonces queremos que sepan que hay más personas con que pueden acudir. El primer contacto es el maestro. Hay más especialistas también para ayudar. Otras personas con que pueden hablar es el consejero, especialmente con el socio-emocional, el especialista de TAP, el director, también los enlaces de las escuelas, es un enlace, contacto importante. Tal vez está más cómodo hablar con algún coordinador si es necesario. Abajo de la página de chat que les enseñamos anteriormente, ahí tiene toda la información. También pueden ver las grabaciones. Le paso a Laura. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Creo que contestamos la mayoría de preguntas, pero si todavía tiene preguntas que no contestamos en esta presentación o quiere que alguien lo contacte, por favor agréguelo en las preguntas. También puse el enlace a la presentación en el área de preguntas para que todos lo vean. Pero si no recibió o no vio el enlace, puede abrir la parte del chat. Pero tenemos una reunión futura. Será el 19 de febrero de 2025, de 6:30, igual por Zoom, igual que hoy. Temas que se van a cubrir son los perfiles de estudiantes y campus. Uno de los temas nuevos que vamos a cubrir es aprendizaje socioemocional para estudiantes de TAP. Para ello, colaboramos con los coordinadores del nivel 1. Esperamos que puedan acompañar para la próxima reunión. Nos
podemos tener un par de minutos más para contestar preguntas. Pero si ya se va, esperamos que tengan buenas noches. Pueden hablar con su maestra, con el especialista de SPAC o uno de nosotros. Muchas buenas noches a todos.